Muy buenas noches, iglesia. Vamos a adorar a Dios en esta noche con todo nuestro corazón, porque Él está aquí en medio de nosotros, poderoso. Apláudale fuerte, vamos. Ese aplauso, nuestro Dios, a ti te entregamos toda nuestra alabanza, Señor, todo nuestro corazón en este tiempo, Señor. Creemos que tú estás de nuestro lado, Señor. Y mientras alabamos, suceden grandes cosas. Vamos a decirle a Él: tu amor inexplicable, tu vida dice para salvado, encontré esperanza y vida en ti, eres todo en mí, mi tiempo es hoy de vivir en lo que tenemos, y solo a ti daré mi alabanza, Dios, a ti me entrego todo. Señor, si te alabaré mi Dios.
hace para mí. Tuyo soy por siempre. Tu gracia me ha salvado, encontré esperanza y vida en ti. Eres todo en mí. Mi tiempo es hoy de mí. Tu amor es eterno, Señor. Tu amor está con nosotros todo el tiempo, Señor. No existe nada que nos pueda separar de tu amor, Jesús. Y queremos cantar de tu fidelidad, Jesús. En medio de problemas y temor, más fuerte que la muerte y el dolor, en medio de las circunstancias sé tu amor es fiel. En medio de problemas y temor, más fuerte que la muerte y el dolor, las circunstancias sé tu amor es fiel. Dígale, tu amor nunca falla. Tu amor nunca falla, nunca se rinde, nunca se agotará. Y tu amor nunca falla, nunca se rinde, nunca se agotará. Y tu amor nunca falla, nunca se rinde, nunca se agotará. Tu amor, tu amor, una y otra vez, una y otra vez, tu amor.
Levante sus manos, iglesia, y bendiga el nombre de Jesús en esta hora. Señor, creemos que tú estás obrando en medio de toda situación. Te entregamos toda circunstancia, Señor, y creemos y declaramos, Señor, tú tienes el control. Gracias, Señor. Le invitamos, dele gracias al Señor. Con gratitud venimos delante de ti, Señor. Estás aquí, Señor. Aquí estás moviéndote, Señor. Te adoro a ti, te adoro a ti. Aquí estás obrando en mi ser. Te adoro a ti, te adoro a ti. Aquí estás, vamos, dígale, moviéndote, Señor. Te adoro a ti. Aquí estás, obrando en mi ser. Te adoro. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Ese es nuestro Dios. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Aquí estás. Milagroso,
sigues obrando. En tormentas tú sigues obrando. No pararás, tú sigues obrando. No pararás. En esta noche declaramos: en las pruebas tú sigues obrando. Nuestra confianza está en ti. En el nombre de Jesús. No pararás, tú sigues obrando. En las pruebas tú sigues obrando. Sobrando, y no pararás, tú sigues sobrando. No pararás, tú sigues sobrando. En las pruebas tú sigues sobrando. En tormentas tú sigues sobrando. No pararás, tú sigues sobrando. No pararás, tú sigues sobrando. No pararás, tú sigues sobrando. Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Gracias, Jesús. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Así eres tú, Señor. Qué bendición poder estar a través de este medio una vez más juntos. Qué bendición poder alabar y bendecir el nombre del Señor. Y también qué bendición es poder plantar en su reino. Me gustaría esta noche orar por los diezmos y las ofrendas. Y por favor, abra su Biblia en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 9. Vamos a leer los versículos 6 y 7. La palabra de Dios dice: recuerden lo siguiente. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no dar de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Quizás para muchos este tiempo es un tiempo de presión, por cuanto hay compromisos familiares, hay compromisos sociales, hay compromisos dentro del hogar, en todo sentido. Y alguna gente se puede sentir presionada. Pero escuche siempre, cuando uno primero le da al Señor lo que le corresponde, en este caso los diezmos, y es generoso con las ofrendas, porque eso es lo que necesitamos aprender y entender. Este es un tiempo de dar, este es un tiempo de sembrar, y uno de los principios para ser libres en nuestra vida financiera es sembrar, porque sin siembra no hay cosecha. Y también debemos sembrar con fidelidad. La palabra de Dios dice que el que siembra escasamente va a cosechar escasamente. Yo quiero animarle en esta noche: no se coma sus semillas, no disponga de lo que le corresponde al Señor para otras actividades. Sea fiel, porque el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Quiero animarle, si usted no ha podido venir en el transcurso de estas semanas presencialmente, por alguna razón, usted va a encontrar en la pantalla las formas de dar. Ahí usted tendrá los números de cuenta a los cuales puede hacer su transferencia. La palabra también dice que debemos decidir en nuestro corazón cómo y cuánto dar. Dios ama al dador alegre, y vuelvo a repetir, algo que necesitamos aprender de Dios es a dar, y a dar con generosidad. Dice la palabra que de tal manera amó, que de tal manera dio. Dios ha dado primero en todas las áreas de nuestra vida,
y nosotros necesitamos aprender de su generosidad a dar y a plantar y a sembrar y a caminar en fidelidad, porque si somos fieles con Dios, Dios será fiel con nosotros. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, queremos bendecirte y queremos darte gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor, cada semana de este 2022 que estamos terminando, Señor. Gracias porque tú nos has dado semilla para sembrar y también nos has dado pan para comer, Señor. Oramos que conforme a tu palabra y a tus promesas, Señor, las puertas de los cielos se abran y sea derramada bendición sobre nuestras vidas hasta que sobre y abunde, Señor. Reprende tú mismo como está escrito al devorador, Señor, Padre Dios, y bendice a tu pueblo. Oro, Señor, por bendición sobre aquellos, Señor, que están pasando por necesidad. Hoy oro por trabajo, Señor, sobre aquellos que están necesitando y orando por un trabajo, Señor. Oro por cosechas abundantes por aquellos que han sembrado fielmente y diligentemente en este año, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias por tu generosidad. Juntos seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Cada semilla que tú siembras logra que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. Amén. Qué bendición es poder compartir la palabra en esta última semana del año. Y el tema que quiero compartir en esta noche es portadores de esperanza. Y antes de compartir la palabra, me gustaría una vez más que oremos. Amado Padre, gracias. Gracias, Señor, porque cada palabra que tú nos has dado en este año, Señor, ha traído alimento y fortaleza a nuestras vidas, Señor. Por eso disponemos nuestros oídos en este día para oír y nuestro corazón, Señor, para que cada semilla de tu palabra, Señor, al ser plantada en nuestras vidas, produzca abundante fruto. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Portadores de esperanza. Eso es algo que quiero transmitirle en este día, que nosotros necesitamos entender que en el mundo en el que estamos viviendo, este mundo peligroso, este mundo caótico, que presenta cada día pruebas, dificultades, batallas, retos y desafíos, a cada ser humano, a los creyentes y a los no creyentes. La palabra de Dios dice que las tinieblas avanzan, que una nube oscura y espesa está sobre la humanidad. Pero la palabra de Dios también promete que sobre nosotros será vista la gloria de Dios. Y algo que necesitamos, hermanos, entender es que cada promesa de la palabra de Dios, cada parte de la obra de Dios en nuestras vidas, tiene que alentarnos, tiene que animarnos y tiene que afirmar nuestra fe. La gente se pregunta frente a los retos y a los desafíos, si el mal va a prevalecer, si la pobreza va a aumentar, si la violencia va a seguir escalando, si la guerra no va a cesar, si seguirán rompiéndose los matrimonios, si las familias seguirán siendo destruidas. Esa es la pregunta y el cuestionamiento que cada día la gente tiene. Y la respuesta la tiene la palabra de Dios. En Cristo nosotros somos absolutamente libres y estamos seguros de que las cosas no van a terminar así. Que si bien es cierto, las pruebas, las tormentas y las tempestades vendrán a nuestra vida, tenemos promesas de Dios que son fieles, de las cuales podemos apropiarnos y establecerlas en nuestra vida. El mundo está necesitando de respuestas. Los creyentes la tenemos. Pero si nosotros caminamos de una manera tibia, si nosotros no nos afirmamos en la palabra de Dios y no alimentamos nuestra fe, esa luz de esperanza que fue encendida en nuestros corazones no va a ser capaz de iluminar ni de afectar a la gente. Hay esperanza para este mundo. Hay esperanza en que los pecados pueden ser perdonados. Eso es algo que el mundo necesita entender. La gente camina con culpa, con condenación. Pero usted y yo hemos recibido la salvación y el perdón de los pecados. Por lo tanto, nosotros somos portadores de esa esperanza. Podemos llevar esas palabras de ánimo a la gente diciéndole que sus pecados pueden ser perdonados, que pueden ser reconciliados con Dios.
Hay esperanza en que las oraciones pueden ser respondidas. La gente ora y ora sin fe. Los creyentes, los no creyentes de pronto le piden a Dios en su manera muy, muy particular, rezando o clamando. Pero nosotros conocemos a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Y nosotros sabemos que Él escucha nuestras oraciones y que Él puede responderlas. Por lo tanto, cada persona que eleve una oración o un clamor tiene que creer y tiene que tener la esperanza de que sus oraciones serán respondidas. Hay gente que se encuentra obstaculizada en su camino, no avanza de ninguna manera, y esa gente necesita entender que tenemos un Dios que puede abrir las puertas de oportunidades, que puede abrir los caminos, que Él puede hacer brotar ríos en medio del sequedal. Nosotros necesitamos tener esta certeza y nosotros necesitamos transmitir esto a la gente que se mueve sin esperanza. Ellos necesitan saber, así como nosotros necesitamos experimentarlo, que los enfermos pueden sanarse. Hay mucha gente afligida por la enfermedad, mucha gente enfrentando dolencias, creyentes y no creyentes. Pero nosotros somos los que sabemos que el castigo de nuestra paz fue sobre Él para que por sus llagas nosotros seamos sanados. Y si nosotros lo vivimos y tenemos esa esperanza y ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo y experimentamos la sanidad, nos convertimos en portadores de esa esperanza a este mundo que está padeciendo por necesidad. La gente necesita esperanza en que la confianza perdida puede ser restaurada. La confianza en Dios, la confianza en la gente. Necesitamos, yo veo muchos creyentes que tienen una relación tibia con Dios porque no tienen confianza, han perdido la confianza. Y yo sé que muchas veces las pruebas y las dificultades van afectando nuestra fe, van afectando nuestra confianza. Pero quiero decirle en esta noche, si usted se acerca a Dios y bebe de Él, si usted busca al Señor, su confianza va a ser fortalecida, su confianza va a ser levantada y su esperanza va a estar una vez más depositada y arraigada en las promesas de Dios que son fieles. En Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 16, la palabra de Dios es un versículo muy, muy propicio para estas festividades. Dice: la gente que estaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Y para aquellos que vivían en la tierra donde la muerte arrojaba su sombra, ha brillado una luz. A veces es fácil y simple leer la palabra de Dios, pero no sé si usted puede imaginarse lo que la palabra está diciendo. Antes de que Cristo venga, antes de que Cristo aparezca en escena, las tinieblas y la oscuridad campeaban alrededor del mundo, mucho más de lo que usted puede sentir ahora. Mucho más de lo que podemos ver ahora. Dice la palabra: aquellos que vivían o habitaban en tierra donde la muerte arrojaba su sombra. Quizás usted puede percibir con temor lo que está pasando una vez más, el rebrote que hay a nivel mundial. Pero hermano, para mí Cristo nació en mi corazón y con Él la esperanza. Puedo decirle que lo que la palabra de Dios dice: si 1,000 caen a mi izquierda y 10,000 a mi derecha, a mí no me va a tocar mal alguno. Pero sabe, hace casi 2,000 años, Jesús se hizo hombre y trajo luz y trajo esperanza y trajo fe y trajo salvación. Y ese Jesús que cada uno de nosotros tiene en su corazón, en este tiempo tiene que brillar. Porque nosotros somos portadores de esa esperanza para este mundo que se pierde, para este mundo que camina en oscuridad. Pero hermanos, necesitamos hacer lo que alguna vez dijo Marcos Witt en una de sus canciones. Necesitamos encender esa luz, avivar ese fuego de fe que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Amén. Hablando de la esperanza, quiero darle 3 tips que nos pueden ayudar en este tiempo. El primero, pon tu esperanza en el lugar correcto. Pon tu esperanza en el lugar correcto.
Hoy en día mucha gente pone su esperanza en el lugar incorrecto. Confían en sus riquezas, confían en sus capacidades, confían en sus habilidades, confían en su carrera exitosa, confían en sus contactos, confían en su imagen o en su estatus social. Y hermano, yo le quiero decir que no necesariamente este tipo de cosas son malas, pero ninguna de ellas son un cimiento lo suficientemente fuerte sobre el cual nosotros podamos construir nuestra vida. En el libro de Mateo, el capítulo 7, la palabra nos amonesta a edificar nuestras vidas y a construir nuestras vidas sobre la roca que es Cristo, sobre la roca de su palabra. Y la palabra hace alusión a un hombre sabio y a un hombre necio. Y en este aspecto, nosotros debemos comportarnos como hombres sabios, que ponemos nuestra esperanza en el lugar correcto y en ese lugar edificamos. No podemos poner nuestra esperanza en nuestra fuerza, en nuestra capacidad o en nuestra habilidad. En el libro de Salmos, en el capítulo 146, en los versículos 3 y 4, el salmista nos muestra que no podemos poner nuestra esperanza en cualquier lugar. Dice la palabra: no pongan su confianza en los poderosos. No está allí la ayuda para ustedes. Ellos, al dar su último suspiro, vuelven al polvo y todos sus planes mueren con ellos. Una vez más, hermano, quiero animarle. Es importante poner nuestra esperanza en el lugar correcto. No dependa de sus fuerzas. No dependa de sus habilidades, no dependa de sus contactos, no dependa de sus capacidades, no dependa de recursos humanos. Ponga su esperanza y ponga su confianza en el único que puede salvar. En el versículo 3 y 4 del mismo Salmo, o en el versículo 6 y 5 del mismo Salmo, la palabra de Dios dice: pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Este es el lugar correcto donde nuestra esperanza puede estar afincada. No ponga su esperanza ni siquiera en los hermanos de la fe, ni en pastores, ni en líderes. Ponga su esperanza en el único que puede galardonar su vida, en el único que puede bendecir su vida, y ese es el Señor. Felices y bendecidos son los que tienen y conocen y han experimentado al Señor, su Dios, como su ayudador. Los que han puesto su esperanza en el Señor. Esto es importante y ese lugar es en el que nosotros necesitamos poner nuestra esperanza. Los versículos 7 y 8 del Salmo 146, la palabra menciona que nuestro Dios hace justicia al oprimido, da alimento al que tiene hambre. El Señor libera a los prisioneros. El Señor abre los ojos de los ciegos, Él levanta a los agobiados, el Señor ama a los justos, el Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros, cuida de los huérfanos y de las viudas y frustra los planes de los perversos. Si usted se percata, el salmista está enumerando a algunos de aquellos a quienes Dios da esperanza y para quienes nosotros, portadores de esperanza, debemos llevar esa esperanza. Debemos llevar esperanza especialmente a los oprimidos, a los hambrientos, a los encarcelados, a los ciegos, a los marginados, a los afligidos por el duelo, a las viudas, a los huérfanos. Y hay abundante gente a nuestro alrededor. Y usted es luz, y esa luz la debe llevar a cada una de estas personas que están alrededor suyo. Lo segundo que quiero compartirle en esta noche es: mire el futuro con esperanza. Uno de los mayores temores que enfrentamos es el temor al futuro. Pero podemos confiar en las promesas de Dios. Los jóvenes temen a qué va a venir adelante después de su carrera, después de sus estudios. Muchos jóvenes también piensan si se casarán o no se casarán, si serán felices o no, si valdrá la pena casarse en tiempos como estos. Los padres piensan y a veces temen
si van a poder o no suplir las necesidades de su familia, de su hogar. Hermanos, no podemos mirar pesimistamente al futuro. Levante sus ojos y levante su mirada mucho más arriba. No mire las circunstancias, mire al Dios para el cual no hay nada imposible. Mire mucho más arriba. Jeremías en el capítulo 29, versículo 11, dice la palabra: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Podemos tener esperanza mientras conocemos, escudriñamos y meditamos en la palabra de Dios, mientras mantenemos una vida de comunión con Dios saludable. La esperanza, hermanos, es poderosa. La esperanza no es simplemente un sentimiento o una emoción. La esperanza no depende de las circunstancias. La esperanza va de la mano de la fe. Es la hermana gemela de la fe. Yo observo y miro al padre de la fe. Y en el libro de Romanos, la palabra de Dios dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de multitudes. A veces miraba el futuro como que no se iba a hacer realidad su sueño. Y cuando miraba al futuro con desesperanza, Dios o le sacaba a contar estrellas, o le sacaba a contar granos de arena, pero le ayudaba a mirar su futuro con esperanza. Su esperanza está puesta en ese Dios grande y poderoso para el cual no hay nada imposible. Y necesitamos aprender a deshacernos del pesimismo. Necesitamos aprender a enfrentar al temor. Necesitamos aprender a caminar confiando, esperando y plenamente convencidos de que nuestro Dios en el cual hemos depositado nuestra confianza va a ser fiel para bendecirnos. Amén. Lo tercero que quiero compartirle es que no abandone nunca la esperanza. No abandone nunca la esperanza. Mucha gente pierde la esperanza. Y cuando pierde la esperanza, abandona su hogar, abandona su familia. Se echa a morir. Y muchas veces la gente que pierde la esperanza comete suicidio. Nosotros no somos de aquellos que volvemos atrás, diría el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos. Nosotros somos de los que creemos. Y creemos y avanzamos contra viento y marea. A pesar de las circunstancias, a pesar de la inclemencia del tiempo, a pesar de la oposición. Zacarías, en el capítulo 9, en el versículo 12, menciona lo siguiente. Dice la palabra: regresen al refugio ustedes prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré dos bendiciones por cada dificultad. La versión Reina Valera dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy mismo os anuncio que restauraré al doble. Y yo siento que este es el mensaje de Dios para usted en esta noche. Si no has estado lleno de esperanza, si no has estado expectante de la bondad, del favor y del amor de Dios, probablemente el temor ha estado llegando a tu vida. Probablemente la imposibilidad ha estado tocando tu puerta. Y si eso ha sucedido, la palabra de Dios en este pasaje está diciendo: regresa al refugio. ¿Cuál es el refugio? ¿Cuál es nuestro refugio? ¿Cuál es nuestro escondedero? ¿Cuál es nuestra torre fuerte? Regresa a la presencia de Dios. Refúgiate y escóndete en la presencia de Dios. Vuelve al lugar de tu fortaleza, en aquel lugar donde eres fuerte. Vuelve a ese lugar, porque tú eres prisionero de esperanza.
En el fondo tienes la confianza y tienes la esperanza de que Dios va a hacer algo contigo, de que Dios va a hacer algo con tu situación, de que Dios va a hacer algo con tus circunstancias. Y además de eso, Dios está diciendo: hoy mismo prometo darte dos bendiciones por cada dificultad que has enfrentado. Escuche, casi nunca digo esto, pero se lo voy a decir. Piense por un momento en cada problema que ha enfrentado, en cada necesidad que ha tenido, en cada posibilidad que ha encontrado, en cada reto y en cada desafío que está frente a usted. Y no lo piense de una manera pesimista, piénselo desde esta óptica, porque Dios te está diciendo: hoy mismo prometo darte dos bendiciones por cada dificultad que tú puedas encontrar y pensar. Hoy mismo prometo restaurarte al doble de lo que el enemigo ha intentado hacer contigo. Amén. Recíbalo como de parte de Dios. No piense con pesimismo en todas las cosas que ha enfrentado, en todas las necesidades que hoy mismo tiene. Piense y rescate lo que la palabra de Dios le está diciendo y el Espíritu de Dios le está diciendo en esta noche. Regrese al refugio. Aparte un tiempo, vaya a la presencia de Dios. Derrame su corazón delante de Dios. Usted que todavía está cautivo de estas promesas de Dios, que de pronto han tardado, que de pronto no se han cumplido. Quiero decirle algo para afirmar esta palabra. En el tiempo de Moisés, cuando los israelitas estaban en el desierto, Dios llama a Moisés y le dice que él va a ser quien rescate al pueblo, que Dios lo va a hacer a través de Moisés. Y cuando Moisés habla con el pueblo, inmediatamente el faraón endurece su corazón y empieza a multiplicarles la carga, a darles más trabajo, a ejercer más presión y oposición sobre la vida de los israelitas para desanimarlos. Logró desanimarlos, sí, cuestionaban, sí, pero Dios se manifestaba a través de alguna plaga. Ahora, el punto no es este, el punto que quiero decirles es que Dios sí cumple. Cuando los israelitas por fin salen de Egipto, salen con el oro y las riquezas de los egipcios que ellos voluntariamente, por orden de Dios, le dieron y salieron doblemente bendecidos. Se lo digo porque Dios lo puede hacer con usted. Hoy mismo prometo que te daré dos bendiciones por cada dificultad que has enfrentado. Nunca abandone la esperanza. A veces hemos cometido errores, a veces hemos tropezado, a veces hemos fallado. ¿Quién no? Hermano, no hay líder que no haya fallado, no hay pastor que no haya fallado. Nos hemos equivocado y hemos aprendido de nuestros errores. Nos hemos caído, pero no hemos, nos hemos levantado, porque la palabra de Dios dice que siete veces se cae el justo, pero siete se levanta. No camine cargando con la culpa, no camine cargando con la condenación. Dios tiene esperanza para usted. No abandone la esperanza descalificándose usted mismo o pensando que usted no es apto para ser bendecido. Encontré este pasaje en el libro de Esdras, en el capítulo 10, en el versículo 2. Dice la palabra: luego Secanías, hijo de Jehiel, descendiente de Elam, le dijo a Esdras: hemos sido infieles a nuestro Dios, porque nos hemos casado con mujeres paganas de esta tierra. Pero a pesar de esto, hay esperanza para Israel. Hay esperanza para el pueblo de Dios. Quiero decirle algo más. No tengo tiempo para contarle toda la historia de lo que estaba pasando. Pero Esdras llega al pueblo y encuentra que el pueblo había sido infiel al Señor, que habían violentado un mandamiento: no unirse con mujeres paganas, no tomar esposa de en medio de estos pueblos paganos. Y cuando Esdras llega, se da cuenta que mucha gente había desobedecido ese mandamiento. Dice la palabra que Esdras ayunó y oró por la infidelidad del pueblo. Y cuando hizo un conteo, se encontró con 113 personas culpables
de este pecado. 113, 86 de ellos eran gente del pueblo, laicos, pero 27 eran sacerdotes y líderes. Todos habían fallado, todos habían sido seducidos, todos habían sido tentados. Y cuando llega Esdras y confronta al pueblo, ellos reconocen: hemos fallado y hemos pecado. Pero lo que quiero rescatar en este día es que, a pesar de todo, la palabra de Dios dice: hay esperanza para Israel. ¿Por qué le menciono esto? Porque el diablo es astuto y muchas veces quiere convencernos de que no somos dignos para que Dios escuche nuestras oraciones. No somos aptos para recibir una bendición de parte de Dios. No, no caiga en esa trampa. No abandone la esperanza. Dios es un Dios lleno de amor, lleno de bondad y lleno de misericordia. Él nos ha amado tanto que envió a su Hijo a pagar el precio por nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. En esta tierra solo hay un hombre justo, solo hubo un hombre justo, Jesús. Después de eso, todos fallamos, todos tropezamos. Esto no es licencia para pecar. Estamos caminando en un camino de restauración. La senda del justo, dice la palabra, que es como la luz de la aurora que va en aumento. Cada día somos mejores, cada día nos paramos más firmes, cada día cometemos menos errores. Pero no deje que el diablo le culpe, no deje que el diablo le acuse. Hay esperanza para usted. No abandone la esperanza. Amén. Termino con este versículo en Romanos 15, el versículo 13. Y antes de leerlo, quiero que se conecte, que cierre sus ojos. Porque esta es una bendición que el apóstol Pablo imparte a los romanos. Y yo siento que esta noche es para usted. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Amén. Escuche. El clamor de Pablo por el pueblo y por la iglesia es: que Dios nos llene completamente de alegría y paz. Quiero animarle. Despójese de toda tristeza. Despójese de toda ansiedad. Despójese de todo temor. Despójese de toda angustia. Si puede hacer algo, el 31 termine despojándose y entregando y quemando todo aquello que le ha estado limitando, deteniendo y obstruyendo su avanzar. Y reciba de parte de Dios, dice la palabra, que si usted recibe esto de parte de Dios, entonces rebosará de una esperanza segura. Abra un camino para que el poder del Espíritu Santo inunde su vida de esperanza. Y usted se convierta una vez más en un portador de esperanza, que camina por este mundo de tinieblas y oscuridad, llevando esperanza al pecador, llevando esperanza al incrédulo, llevando de esperanza al desahuciado. Amén, llevando esperanza a quien lo necesite. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Permítame orar en esta noche antes de terminar. Amado Padre, queremos bendecirte y queremos darte gracias, Señor, porque viniste y enviaste a tu Hijo, Señor, para traer esperanza, para traer salvación. Gracias porque por medio de la fe, Señor, nos hiciste salvos. Pero gracias porque la esperanza es nuestra ancla fuerte, Señor, que nos mantiene, Señor, ligados a tu palabra y a tus promesas. Señor, yo levanto y oro por cada persona que ha caminado con desánimo, con temor, con incredulidad. Reprendo ese espíritu de sus vidas, Señor. Y oro que por el poder de tu Espíritu Santo sus corazones no solamente abundan de paz y de alegría, Señor, en este día, sino de esa esperanza que solo tú, precioso Espíritu de Dios, nos puedes dar y puedes hacer abundar en nuestros corazones. En el nombre precioso de Jesús. Amén. También me gustaría que, si usted nos está mirando por primera vez, tome esta oportunidad
Puede ser que usted ya conozca el ámbito cristiano, pero de pronto se ha apartado de la fe, de pronto se ha enfriado. Puede ser una buena oportunidad para restaurar su comunión con Dios o para iniciar una comunión con Dios. La palabra de Dios dice que si creemos con nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Y yo quiero guiarle en esta confesión a través de una oración. Si usted está mirándonos por primera vez y quiere hacer esta oración, por favor cierre sus ojos y de todo corazón repita conmigo. Padre Dios, te doy gracias por tanto amor, Señor, manifestado a favor mío al entregar, Señor, a tu único Hijo en la cruz del Calvario. Precioso Jesús, reconozco que tú eres el Hijo de Dios. Me arrepiento, Señor, por todos mis pecados. Perdóname, lávame y límpiame de toda maldad. Porque en este día, Señor, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Precioso Espíritu de Dios, haz de mí una nueva criatura, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Al final de la pantalla usted va a encontrar unos números de contacto. Nos gustaría saber de usted. Nos gustaría orar por usted. Nos gustaría guiarle en este nuevo camino de fe. Amén. Que el Señor les bendiga.